Sur, realmente me siento como en casa porque estamos acá en mi lugar, por supuesto, a disfrutar de otra peña del Alvear. Estamos con los chicos que ya, mirá, si podés ver, ya prendieron el fueguito. Estamos en la casa de una fanática de la botánica, ya van a ver la cantidad de plantas hermosas que hay acá en este patio y vamos a disfrutar también de la previa de lo que va a ser este asadito esta noche. Bendita tú eres entre todos los hombres, te tocó esta noche acompañarlos, ¿verdad? ¿Y sí? Vos sos amiga, hermana, novia. Novia de él. Novia de él. Automáticamente lo. Y la única mujer por esta noche. ¿Pero suelen ser peñas mixtas? Sí, de vez en cuando. De vez en cuando, muy bien. Porque si no los matan. No. ¿No es cierto? Sí. Pero la única oficial. Pobre. Ah, la única oficial es ella, me dicen. Me tiran detrás de cámara. Por las dos no tenemos nombres, de nadie. No seas malo con tus amigos. Y no tiremos nombres. Bueno, ¿quién fue el que subió la foto en el Facebook y gracias a él ganaron ustedes el asado? El que subió la foto es Cuca. ¿Y siempre suele darles beneficios al grupo? ¿Siempre se sacrifica por la causa? Por lo general nos sacrificamos todos por la causa. Siempre hay alguna idea original y todos nos ponemos ahí a llevarla a cabo. ¿Y cuántos son en el grupo? Siempre varía. A veces, por ejemplo, para el Mundial éramos, no sé, como 14, después... En el Mundial y se suma todo el mundo, no, sí, clave. Siempre venir la mayoría del tiempo acá y si no, por ahí somos 8, 5, depende. ¿Todas las semanas están acá en la Casa del Sur? Sí, casi siempre. ¡Pobres siempre padres! ¿Le copan la parada? Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Y a qué se debe el trajecito que tenés puesto hoy, contanos? No, el trajecito... ¿El delantal? De la dueña de casa y lo tomamos un rato. ¿Qué lo más el dueño de casa, realmente? Hizo trabajar para salir en la tele. Me produjo un poco. El dueño de casa es el asador. Sí, creo que voy a hacer yo hoy porque nadie quiere. Así que... ¿Siempre te dan esa tarea? Sí, la verdad que sí, me hacen cocinar a mí. ¿Tu especialidad? Y no, me sale bien esto. El asado. Muy bien, pasta casera de vez en cuando. Ay, amasás, me muero. Sí, un poquito. ¿Qué día y a qué hora estamos viniendo? Y es por encargo. Sí. Vos me querés cobrar a mí la pasta, me muero. O sea, te estoy regalando una peña en Super Alvear, qué feo. Bueno, sino unas empanaditas. No, yo ayudo, no soy el cocinero principal, pero soy el ayudante de cocina. Escúchame, gracias a vos, están acá disfrutando este buen momento con asado del Alvear, con buenas cosas. ¿Ya prepararon la picada o están en eso? Todavía no, estamos por eso. Bueno, chicos, gracias por recibirnos, es un placer. Que disfruten de la peña del Alvear, coman rico. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar a comer también con ellos. Así que bueno, volvemos al estudio.